¿Cuál es la zona más activa de esta caza para poder obtener una psicofonía? Hay alguien en esta habitación. ¿Quién? ¿Te falta fuerza? ¿Te gusta jugar? ¿A qué te gusta jugar? Nada. ¿A qué te gusta jugar, Ángel? ¿Con la luz? ¿Sí? ¿Coges energía? ¿Puedes hacernos un guiño? ¿Te podrías comunicar con nosotros a través de golpes? Mira, te propongo un juego. Un golpe es sí, y dos son no. ¿Vale? ¿Sí? Empiezo. Así perfecto. ¿Has escuchado? Sí, ha dicho altavoz, sí. Antes de continuar con la investigación, vamos a hacer un alto en el camino analizando en profundidad este fenómeno de voz incorpórea. La palabra que describe grabaciones de carácter paranormal es psicofonía, un vocablo actual basado en los antiguos de raíz griega. Psico, que significa mente o inteligencia consciente, y fonía, que significa ruido o sonoridad modulada por un razonamiento melódico. Las psicofonías serían producidas a causa de una determinada vibración o frecuencia de onda y que debido a la franja de vibración en la que se encuentra, resulta inaudible para el oído humano. Pero en cambio, sí que puede ser captado por el micrófono de una grabadora. Es posible usar micrófonos de alta sensibilidad capaces de registrar frecuencias a partir de solo 6 Hz. Bastante menos que lo que nuestro oído puede registrar. Sonidos que posteriormente modificará para que podamos escucharlo. Los EVP o fenómeno de voz electrónica ocurren en el mejor de los casos en el rango que va desde 0 Hz hasta 80 Hz. La voz humana supuestamente no puede ir por debajo de los 80 Hz, por lo que cualquier cosa debajo de este rango no es producida por las cuerdas vocales del ser humano.
Los EVP también los podemos encontrar entre 0 Hz y 300 Hz, pero los más precisos se encuentran entre 0 y 80 Hz. Una voz humana puede crear frecuencias tan bajas como 300 Hz y tan altas como 3000 Hz. Cualquier voz que se registra por debajo de los 300 Hz o por encima de los 3000 Hz es popularmente considerada por la mayoría de los investigadores de lo paranormal como EVP. Ahora bien, os preguntaréis por qué os estamos explicando todo esto. Bien, porque os vamos a enseñar que la supuesta voz infantil in situ no proviene del altavoz de la PSV7, sino que forma parte del sonido del entorno, y su rango está en el mismo que el de la voz humana. Si nos fijamos en el volumen del altavoz de la PSV7, por donde se oye el rastreo con el ruido blanco sintético, y los fonemas que salen por dicho rastreo, no concuerdan con el volumen y la cadencia que tiene la supuesta voz infantil, además que solapa la voz de Raquel cuando dice grabando. Sin duda, el volumen de la voz infantil es mucho más alto que los sonidos que salen por el altavoz, llegando a tapar por completo el sonido del escaneo y la voz de Raquel. Así que de momento podemos estar seguros de que no se trata de una voz obtenida mediante PSV7, ni mucho menos de una psicofonía convencional. Ahora, si escuchamos la voz infantil, seguida de mi propio suspiro de asombro, podemos ver que están en el mismo rango de frecuencia. Podemos observar que esta voz tiene unas características similares a las de la voz humana, por encima de los 80 Hz. El color azul es la muestra de la voz infantil, y el color blanco es mi propio suspiro. Por lo tanto, volvemos a descartar que se trate de una psicofonía producida por el dispositivo PSV7. Conclusión. Se cree que las entidades usan la energía de sonido físico y lo modulan para formar palabras. Podríamos clasificarlo como fenómeno de voz fuera del plano en el que convivimos. A ver, rollo a salir de aquí también. Ahí hemos estado ya, ¿no? ¿Dónde está Abraham? ¿Te acuerdas de nosotros? Clarita, clarísima, Oscar, clarísima. ¿Sí? Clarísima. Van a escuchar. Súper larga, ¿eh? Pues van a escuchar. Sí, déjalo separado. Lo más separado que puedas. En este experimento captamos diversas parafonías mediante el escáner de frecuencias digital, rastreando en emisoras extranjeras, similar al método que utilizaba el profesor Sinesio Barney, pero adaptado a las nuevas tecnologías. Estas entidades son capaces de modular en nuestro idioma. No
Nunca había hecho esto. O sea, se quedaba como fijo. Y si fuera por las pilas, por ejemplo, si me aparto yo. Vale. Sí. Aquí nunca había estado esto. ¿Puedes manipular este dispositivo que tengo en la mano? ¿Lo puedes manipular de alguna manera? ¿Podrías dejar la luz fija? Por favor. Algo así, ¿eh? Porque... Dime tu nombre. ¿Sabes el nombre de alguien más de los que estamos aquí ahora? ¿Serías capaz de materializarte y hacerte visible? ¿Has escuchado eso? Sí. ¿Nos conoces de otras veces? Sí. Claro, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? Gracias. De puta madre. Gracias. No. ¿Te apetece hablar con nosotros y contarnos?
¿David? ¡David! ¡No! Lo he grabado, chaval. ¿Lo ha grabado? Lo he grabado. Acababa de darle al botón. ¡Wow! Yo que no le he dado. ¡Gracias! Lo he grabado. ¡Gracias! ¿Qué le quieres decir a David? ¿Quién descansa aquí? Ha dicho puta, ¿eh? ¿Sí? Ha dicho puta, ¿eh? Vamos a cortar. ¿Qué es lo que ocurre en este restaurante?